¿Qué pasa? ¿Cómo se está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero por favor, estoy diciendo a la puerta. Santiago de Chile, 29 de junio de 1973. Al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende, la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de Estado. Después de su fracaso en las elecciones presidenciales de marzo de 1973, la oposición inicia la aplicación rigurosa de un plan insurreccional. El día 29 de junio, un sector del ejército precipita los acontecimientos. A las 9 y 10 de la mañana, un solo regimiento ataca el Palacio de Gobierno con 6 tanques y algunos vehículos de transporte. Un poco más tarde, un corresponsal argentino filma su propia muerte. También registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Durante una hora, los tanques intercambian disparos con los carabineros de la Guardia Presidencial, que se encuentran en el interior del Palacio de la Moneda. En estos primeros instantes mueren 22 personas. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. Sin embargo, las tropas golpistas no reciben el apoyo del resto de las Fuerzas Armadas. Tal vez considerando que todavía no hay condiciones para el éxito del alzamiento, el resto de la oficialidad no se suma a esta acción. Mientras tanto, las tropas leales inician el primer contraataque para romper el cerco. ¡Cuidado, cuidado, que sale aquí! ¡No, el parir, weón! A las 10 y 30 se movilizan más soldados leales en dirección al centro de la ciudad. Panamericana Norte hacia la capital, 10 vehículos de transportes de tropa del Regimiento de Infantería de la ciudad de San Felipe. La población civil debe guardar calma. Al cabo de un breve enfrentamiento, los tanques sublevados inician la retirada. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, dirige en persona las operaciones. A las 11 de la mañana, cuando todavía se combate, el presidente de la República entra en el Palacio de Gobierno. A esa misma hora, llega otra columna de soldados leales, encabezado por el ministro de Defensa, José Toa. Si bien la situación empieza a controlarse, todavía hay algunas fuerzas que no se han rendido. En su retirada, los tanques siguen haciendo fuego. José Toa, ministro de Defensa, intenta infundir calma ante el peligro de un nuevo enfrentamiento. En esta acción, es secundado por el general Pickering. Ministro, si no controlamos
gente aquí va a quedar una masacre, oiga, por favor, a ver si usted me ayuda. Váyanse, hombre, váyanse. Váyanse, váyanse, por favor, porque si no pueden morir algunos de ustedes. Los generales Pickering, Sepúlveda y Prats encabezan el grupo de oficiales más resueltos en sofocar la asonada. En cambio, otros altos mandos se limitan a permanecer expectantes. Tal es el caso de Augusto Pinochet, más tarde jefe del gobierno militar, que esta vez se suma a las fuerzas leales. A las 11:30 horas, el general Carlos Prats asegura al ministro de Defensa la rendición de los alzados y señala la ubicación de sus propias tropas. Pero en el lado sur de la moneda están las tropas oficiales, en el lado norte está el regimiento Wynne. Pero el general Prats va a considerar indispensable la declaración del estado de sitio para controlar la situación. Hay que declarar estado de sitio inmediatamente. ¿Por qué esa situación de esa manera no se puede controlar? A las 12 del día, cuando ya está confirmada la derrota del alzamiento, el Partido Demócrata Cristiano manifiesta su apoyo al régimen constitucional. El otro sector de la oposición, el Partido Nacional, se niega a hacer declaraciones, en tanto que la directiva del grupo fascista Patria y Libertad se refugia en la Embajada del Ecuador, confesándose así como los autores del cuartelazo. A las 6 de la tarde, la bandera presidencial es arriada por la guardia que ha defendido el palacio. Durante 2 horas, esta compañía, al mando del teniente Pérez, se ha negado a entregar la sede del gobierno. Junto con el general Prats, son los héroes de la jornada. La facilidad con que se ha aplastado el conato de golpe abre muchas interrogantes. La sublevación indica que una parte de la oficialidad simpatiza con ella y que solo el temor a tener que enfrentarse a otras unidades del ejército impide que se sumen a la rebelión. En consecuencia, Allende se apoya en los oficiales constitucionalistas y descarta las acciones que puedan debilitar el carácter legal de su gobierno. Haremos los cambios revolucionarios. No significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Otro día, Allende solicita al Congreso la aplicación del estado de sitio. Mientras tanto, desde la mañana del 29 de junio,
Los trabajadores de izquierda asumen el control de fábricas, empresas, minas y centros agrícolas a lo largo de todo Chile. Fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer las CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañero. Compañero, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nuevas industrias al área social. Trabajadores, estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo o ante cualquier intentona de otros sectores de las Fuerzas Armadas que intentaran derrocar el gobierno. Nosotros creemos que debemos asegurar bien nuestro puesto de combate, que están las industrias primero. Al mismo tiempo se fortalecen todas las formas de poder popular, en especial los cordones industriales. Cada cordón industrial es una agrupación de fábricas y empresas que coordinan las tareas de los trabajadores de una misma zona. En las principales ciudades del país se han constituido 31 cordones industriales, de los cuales 8 pertenecen a Santiago. Compañero, ¿a qué representa usted aquí? Cordón Macul, compañero. ¿Usted, compañero? Cordón Macul. ¿Usted, compañero? Cordón Cerrillo, Maipú. ¿Usted, compañero, qué representa? Cordón Cerrillo. ¿Usted, compañero? Cordón Vicuña Maquena. ¿Usted, compañero, qué? Cordón Vicuña Maquena. Compañero, ¿qué representa? Cordón O'Higgins. El sindical del Partido Radical. Con el apoyo de los cordones, el gobierno pone bajo el control permanente del Estado algunas fábricas de carácter estratégico, utilizando para ello los mecanismos legales. Compañeros, como todos sabemos, grupos fascistas intentaron derribar el gobierno y al parecer todavía existen ramificaciones de ello. Por lo tanto, sigue el peligro latente contra un proceso que ha iniciado y tomado en sus manos la clase trabajadora. Hoy se resolvió lo que sigue, teniendo presente que la industria de envases de papel aluminio alusa ha suspendido la entrega de sus productos, lo que constituye un entorpecimiento de la distribución. Y vistos el decreto supremo número 338 y la ley número 16.464, resuelvo. Primero, requícese el uso y goce del establecimiento industrial, maquinarias y demás elementos necesarios para la producción y o distribución de la fábrica de envases alusa. El 2 de julio, la ley sobre el estado de sitio propuesta por Allende es sometida a la aprobación del Parlamento. Esta ley consiste en otorgar al jefe del Estado facultades extraordinarias. Mediante ellas, el presidente podría nombrar, trasladar y destituir a los jefes militares que crea conveniente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Durante los tres gobiernos anteriores, la implantación del estado de sitio ha sido autorizada 2 veces. Los señores diputados que rechacen la proposición, les ruego levantar la mano. El estado de sitio, principal instrumento legal para afrontar una situación de emergencia, no es autorizado. Resultado de la votación. Con la afirmativa, 52 votos. Con la negativa, 81. Queda rechazada la proposición formulada por el Ejecutivo. La iniciativa del Ejecutivo no consigue convencer al Parlamento. Los partidos opositores estiman injustificado conceder a Allende poderes especiales. El 2 de julio, el mismo día en que el Congreso rechaza el estado de sitio, la oficialidad de la Armada ordena a sus tropas efectuar un allanamiento en Valparaíso. Un año antes, el Parlamento ha promulgado una ley de control de armas que faculta a los militares para efectuar registros en busca de armamento sin orden judicial ni autorización del gobierno. A pesar de la creciente acción terrorista de los grupos de extrema derecha, esta ley hasta ahora nunca había sido puesta en práctica por los militares.
Cada allanamiento incluye el cerco de la industria, la detención temporal de los trabajadores y su posterior interrogatorio. Así, sin salirse de la legalidad, algunos oficiales comienzan a actuar contra los empleados y obreros de las fábricas. En este primer allanamiento no se encuentran armas. Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano y un sector de la oligarquía que en octubre del 70 se unió a la ITT y a la CIA para derrocar a este gobierno, pretende repetir una intentona de esa naturaleza. Entonces la lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Al mismo tiempo, está en marcha un proceso de transformaciones sociales revolucionarias que tiene como finalidad abrir camino a una sociedad socialista. Frente a la amenaza de golpe de Estado, el Partido Comunista y un sector de la izquierda coinciden con las ideas del presidente Allende. Se trata de evitar un enfrentamiento armado en condiciones que se estiman desfavorables. Para ello, este sector plantea apoyarse en los mandos militares que respetan el sistema democrático. En el plano político, tanto Allende como este sector desean llegar a un acuerdo mínimo con la democracia cristiana. Ellos han desarrollado toda una campaña en estos días. Continúan con su campaña orientada a señalar que se trata, en el caso del gobierno popular, de un gobierno ilegítimo. Yo quiero preguntarle al señor Víctor García Garcena cuál es la opinión del Partido Nacional acerca de los hechos del 29 de junio, del tancazo que culminara con la muerte de más de 20 personas inocentes. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión, porque el diario La Tribuna, al día siguiente de este hecho, señalaba que se trataba de un show. Porque la Radio Agricultura, durante los momentos en que se desarrollaba el intento faccioso, lanzaba, ¿no es cierto?, al aire consignas tales como: por fin ha llegado el día que tantos chilenos esperaban, por fin las Fuerzas Armadas se han decidido a enfrentar este gobierno totalitario, marxista y los otros epítetos que el partido del señor Víctor García Garcena coloca. Este es un delito político. Este es un atentado en contra de nuestro pueblo, el más grave atentado precisamente contra la democracia y el régimen constitucional que ellos dicen defender de la boca para afuera. Don Víctor García Garcena ya fue encarcelado en una ocasión por el gobierno de la Democracia Cristiana en 1967 por sus actuaciones sediciosas en nombre del Partido Nacional. Buenas noches, señores telespectadores. Como ustedes pueden ver y han oído, el joven estudiante me ha emplazado a mí diciéndome que soy sedicioso. Óiganlo bien, pero mírenlo a él y mírenme a mí. Miren esa vida y miren la mía. Yo no sé cómo no se han caído las cámaras de vergüenza. Esta es la pura verdad. El que dedicó su vida a la revolución, el que no ha hecho otra cosa, nada más que revolución, frente a un hombre que durante 35 años ejerció su profesión, que fue 25 años profesor de la universidad, que se ha ganado él su vida con su esfuerzo, el joven estudiante me emplaza y dice: miren al sedicioso. Es decir, simplemente, como es ridículo, voy a ir a otras cosas. No funciona el régimen sin virtudes republicanas. Ese es mi pensamiento. Todo el mundo lo conoce y así lo he practicado. Yo no condeno a los desesperados. Yo no condeno a la gente que hoy día, al pobre camionero pisoteado que toma una piedra. No condeno tampoco a la gente que reclama y que se alza. No soy partidario, ni he sido nunca, de ningún alzamiento. No soy partidario de los golpes ni de las aventuras, pero hoy día comprendo y entiendo cómo un país entero no puede vivir tranquilo cuando sus más apremiosas necesidades, como lo acaba de reconocer ella como dueña de casa, no pueden ser satisfechas. Se ha retratado de cuerpo entero. Ha mostrado el rostro sedicioso, el rostro golpista del Partido Nacional. Y señor Ancieta, aquí está el principal riesgo al régimen constitucional y a la democracia que usted dice defender. El señor Víctor García Garcena, y ustedes lo escucharon, señores telespectadores, acaba de decir que él no condena el alzamiento del 29 de junio, materializado por una unidad traidora, sin duda, a la limpia tradición de nuestras Fuerzas Armadas.
no condena el asesinato de más de 22 personas. No lo condena, al revés, no ha tenido aquí, eso sí, la suficiente franqueza para decir que lo aplaude, como lo aplaudió su radio, la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, como lo aplaudió su diario, el diario La Tribuna, que al día siguiente dijo que era un autogolpe, un show montado por el gobierno de la Unidad Popular. Y repítalo aquí, señor Víctor García. No he dicho que ha apoyado el alzamiento, no me tergiverse porque eso no lo admito. Pronúncese claramente. Sí, acabo de pronunciarme claramente y no le voy a hacer más caso. Quiero que explicarle a ustedes, señores telespectadores, que nuestro sistema es el sistema no de odio de clases ni de lucha de nada. Es lo que se llama la integración nacional. Eso es lo que perseguimos. Perseguimos es que todos nos sentamos miembros de una misma patria. Como en Uruguay. Nos sentamos fraternales. ¿Para qué me interviene con otros países que no tienen como nada Brasil. Que ver? Usted parece que fuera boliviano. Sí. No se ponga, no se desespere, don Víctor García. Por favor, no se ponga histérico, por favor, permítame continuar. Estos son los problemas. ¿De dónde provienen los atentados en contra de la democracia y de la libertad? Para obstaculizar e impedir el diálogo y para irnos, en definitiva, al camino de la guerra civil, que es el camino que necesita don Víctor García Garcena, la pacífica paloma de la paz que hemos visto aquí frente a las cámaras, que aspira a instaurar en Chile una dictadura fascista igual a la de José María Bordaberry en Uruguay, y si no pronuncia, señor García, a la de Brasil y a la de Bolivia, y lo repito y lo emplazo. Hemos visto aquí, frente a las cámaras, que aspira a instaurar en Chile una dictadura fascista igual a la de José María Bordaberry en Uruguay, y si no pronuncia, señor García, a la de Brasil y a la de Bolivia, y lo repito y lo emplazo. El día 5 de julio, Salvador Allende forma un nuevo gabinete para acometer la crisis y crear condiciones favorables para un diálogo con la democracia cristiana. Con este fin, trata de incorporar a una personalidad de este partido. Yo sé perfectamente bien que los procesos revolucionarios sacuden y convulsionan a los pueblos, pero sé también que aquí hemos querido y tratamos de hacer algo que otros pueblos no alcanzaron. Una revolución por causas distintas, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra realidad. Espero que todos seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. Luego tomar el juramento de estilo. Finalmente quiero agradecer que llamé al rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo, y le pedí que formara parte del gabinete. Lamentablemente, tenías compromisos que yo respetaba. Respeté entonces las razones y a pesar de muy, muy buena disposición, no pude contar con la colaboración de Fernando Castillo. Sé sí que contará el país con su colaboración en cualquier circunstancia. He querido informarles plenamente de esto y además reiterar que tengo confianza en que superaremos las horas difíciles con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. ¿Por qué se produce esta ruptura que no es la deseada ni por el gobierno? A mi juicio, porque la Unidad Popular, cuando plantea programas, proyectos para Chile, que pudieran tener realmente y significar la acumulación de intereses hacia ese objetivo, la Unidad Popular primero plantea a ver quiénes estarán supuestamente en oposición a esto. Los busca con cabo de vela por todas partes, hasta buscar todos los enemigos posibles y después plantearlos como una minoría. Cuando yo creo que los grandes planteamientos de transformación de nuestra sociedad son planteamientos que, bien lanzados como mensaje, buscando todos aquellos que puedan confluir como una fuerza realmente creciente hacia los objetivos de Chile, es lo que es la más fundamental obligación de un gobierno. Pero bajo la influencia de su ala más tradicional, el Partido Demócrata Cristiano no desea por el momento dialogar con el gobierno. A
Aún así, tanto Allende como un sector de la izquierda y de la propia democracia cristiana continuarán los esfuerzos para iniciar un diálogo que modifique la correlación de fuerzas ante un posible golpe de Estado. Tenemos, compañeros, hacer un llamado a la sensatez y al patriotismo de los sectores de la democracia cristiana que piensan con su propia cabeza y que no siguen los dictados del Pentágono, de la CIA, de los Yarur o de los Duny Edwards, para que se opongan con toda su fuerza en la base del pueblo, en los sindicatos, en todas partes, a la ofensiva fascista, a la ofensiva reaccionaria. Porque si el fascismo, compañeros, lograra vencer, no le preguntarían al obrero del pobre si es comunista, si es mapucista, si es socialista o si es demócrata cristiano para reprimirlo. El día 8 de julio, la Infantería de Marina efectúa un allanamiento en Valparaíso. Ese mismo día, la Fuerza Aérea ocupa un cementerio de Santiago con 3 helicópteros. 200 soldados registran las tumbas y los nichos en busca de armamento. En ambos casos, no se encuentran armas. Allá del otro mundo, se puede decir lo que están haciendo estos muñecos. Diariamente, pues mira, venir a sacar los muertos. ¿Cómo se le ocurre? ¿A dónde se ha hecho que los muertos? Porque ellos no tienen balas, no tienen nada. ¿Cómo los van a matar? ¿No le parece? Sacarlos los pobrecitos de ahí. De ahí un hueso se le ha tirado quizás a dónde para que lo hubieran muerto a ellos. Así que mañana pasado o en la misma noche lo mandan a aviones listos. Los matan a todos y como somos indefensos, aquí los quedamos. Pues. ¿Y habría que armar al pueblo entonces? Por supuesto, claro. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y ya lo más pronto para al gobierno, porque si no lo hacemos nosotros, imposible que... Nosotros somos la fuerza de él, porque por él, o sea, él está de presidente por nosotros, porque nosotros lo sacamos, no ellos, porque los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora, porque nosotros nunca habíamos tenido nada. Así que, ¿cómo no va a estar agradecido uno del gobierno? Eso es lo que hay que hacerle entender a alguna gente que todavía está errada. Tienen su mente medio extraviada y no me atrevo. Tienen su mente medio extraviada y no comprenden las obras que se hacen. Uno que está cada día saliendo a trámite cosas, ve lo de arriba, ve el esfuerzo que hacen por los pobladores. Así que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para defender este gobierno? Unirnos. En primer lugar... Si vienen con armas ellos, ¿cómo le respondemos? Ah, tendríamos que también tener cómo defendernos. Yo creo que ese es el pensamiento de todos aquí. Al menos aquí nadie tiene un arma en este campamento, nadie. Y usted sabe que con mano, con palo, no se puede hacer nada. Si vienen ellos con un arma de fuego, no se puede hacer nada. Existen las organizaciones de defensa por parte de los trabajadores. Existen las brigadas que en un momento determinado pudieran moverse. Pero no existen los elementos populares para defender las industrias, ni existen los elementos populares siquiera para movilizar trabajadores en una franca disposición de combate o de lucha callejera contra algunos sectores militares o algunos sectores del fascismo provistos de esos elementos. ¡Crear! ¡Crear! ¡Milicia popular! ¡Crear! ¡Crear! ¡Milicia popular! ¡Crear! ¡Poder! El día 12 de julio, el Partido Socialista hace pública su posición frente a la amenaza de golpe. Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia para asesinar trabajadores. Y llegado el caso de que algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. Aún más claro, no solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino que oponerse activamente a ellas. La burguesía debe estar clara que no puede actuar impunemente. A cada acción subversiva, a cada atentado contra Chile y su gobierno, los trabajadores responderán invariablemente utilizando todos los métodos y con todos los recursos que sea necesario. Nuestro partido piensa de que
la toma de empresas, fábricas, fundos, es una respuesta legítima de la clase obrera y de los trabajadores a la actitud sediciosa y golpista de la derecha. Hemos dicho de que la reacción debe pensar cada uno de sus pasos. Sobre la posición del partido frente a estos allanamientos que hacen los militares de nuestra industria a la búsqueda de armas, que considero que es una forma ofensiva hacia la clase, porque considero que los trabajadores, si en algún momento se hubiesen armado, es para defender a su gobierno, el gobierno de los trabajadores. Entonces, usted como abogado y jurista, ¿cierto?, podría explicarnos cuándo es legal, ¿no es cierto?, y cuándo es ilegal. Porque aquí aparece una cosa. Nosotros apareceríamos en la ilegalidad tratando de defender al gobierno de los trabajadores como trabajadores mismos si tomásemos la precaución de adquirir algún armamento. Yo creo que el pueblo, para defender a su gobierno, debe recurrir a todos los medios de que disponga. El problema de las armas pasa a vincularse con el problema de la ocupación de empresas. Para un sector de la Unidad Popular, encabezado por los comunistas, la expropiación indiscriminada de fábricas constituye un error, pues debilita la imagen legal del gobierno. En cambio, para el otro sector, conducido por el Partido Socialista, la ocupación de industrias representa una forma útil de movilización que ayuda a preparar y organizar la lucha que se avecina. Este sector afirma que el choque armado con la derecha es inevitable y que la única forma de encarar un golpe es con la organización de las masas, fortaleciendo el poder popular, en especial los cordones industriales. Hoy, compañero, estaría también para ponerle una muralla a los reaccionarios y salir adelante. La formación de los cordones industriales en todo el país. Se trata, compañeros, que los dirigentes sindicales nuestros tomen esa tarea como una tarea prioritaria de ellos, que se conecten compañeros de otras empresas, que en sus sindicatos planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así, compañeros, vamos construyendo esa fuerza popular que es la base para avanzar, que es la muralla para detener los intentos de la reacción. El 19 de julio, el regimiento Arauco ocupa la central de trabajadores en la ciudad de Osorno. Al otro día, personal de la Marina realiza otro allanamiento en Concepción. En ambos casos no se encuentran armas. El 12 de julio, el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, desde fuera de la Unidad Popular, plantea sus posiciones. A lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso... todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Thank you.
19 de julio, los trabajadores del cordón industrial Vicuña Mackenna ocupan la principal carretera de su zona. ¿A qué se debe la toma de la carretera? Esto se debe, compañero, en apoyo a los compañeros que fueron desalojados de Inmetal. ¿Va a venir alguna autoridad de gobierno para acá? Eso es lo que estamos esperando, compañero, que venga una autoridad y solucione el problema de estos compañeros. Un día antes, los obreros del cordón Cerrillos han realizado una acción similar. La protesta de este sector de trabajadores se dirige contra los intentos del gobierno de devolver algunas industrias para facilitar así un posible acuerdo mínimo con la democracia cristiana. Las contradicciones de la izquierda sobre la estrategia a seguir para detener el golpe estallan públicamente. A las 11:30, el prefecto de la policía ordena despejar el camino. Solo pueden avanzar hasta la primera barricada. Más allá, hay 4.000 obreros a lo largo de 7 kilómetros. A las 11:45 llega el intendente de Santiago, funcionario de la Unidad Popular y máxima autoridad de la provincia. Su misión consiste en disolver el enfrentamiento. Después de escuchar a los obreros, el intendente Julio Estuardo anula las órdenes de las fuerzas antidisturbios. No se va a mover nada aquí. Y ustedes se van a retirar a dos cuadras más allá. ¿Ah? Así que retírense las fuerzas policiales. Ojalá más allá de Avenida Mata. ¿Ah? Y comuníquenle al prefecto que es una instrucción mía. Ya, gracias. La policía debe retirarse. Pero el problema de las fábricas ocupadas va a seguir debatiéndose con la presencia de los delegados de la Central Única de Trabajadores. La CUT determinó una comisión que iba a ver los casos de las industrias que están hoy día en manos de los trabajadores. Y esa comisión está hoy día estudiando esos problemas a través con los organismos que corresponden, Corfo y Ministerio de Economía. Porque aquí hay que tener claro, compañero, de que hay muchas industrias que no todas las que están tomadas, porque hoy día en Santiago hay una cantidad enorme de industrias tomadas, no todas van a poder ser pasadas al área social, por diferentes razones. Además, cuando la CUT lanzó el llamado de tomarse las industrias en caso de cualquiera intentona golpista, esto significaba, digamos, para en épocas críticas, parar la acción del fascismo. Pero en todo caso eso no significa de que indiscriminadamente todo tipo de industria va a pasar al área social, porque por allí también hay algunos problemas con industrias que están desfinanciadas totalmente y que el Estado, al hacerse cargo de ellas, digamos, en la práctica se hace cargo de callo, cuestión que no puede ser. De manera de que esto se ha estado discutiendo con los compañeros trabajadores afectados de las industrias respectivas. Como le digo, lo que queremos es una pronta decisión de la CUT, sea buena o mala, pero que sea una decisión para que esa no sea un anticuerpo en el seno de los trabajadores, compañeros. Nada más. El problema es que allí hay otras cuestiones de fondo. Esas empresas, por ejemplo, de capitales suizos, ¿qué pasa? De que hay un problema de relaciones internacionales allí.
Ahora, ¿pero qué tiene que ver las relaciones internacionales con los problemas de los trabajadores? Tiene que ver mucho, porque el gobierno suizo es uno de los principales socios del Club de París, donde se discute y donde se renegocia la deuda externa de Chile, que ustedes saben que por efectos de que después que asumió el gobierno, que estatizó el cobre, por ejemplo, vino un boicot de los yanquis, en donde hoy día el país no tiene divisas, no tiene los créditos que antes tuvo. De manera que esto se renegocia en el Club de París, en donde allí el Chile tiene que manejarse con mucha cautela. ¿Ah? Entonces, aquí no se trata de internacional, se trata de pasar a la red social toda la industria que a nosotros nos interesa, sin transar con nadie, compañero. Ese es el punto. Porque estas cosas, compañero, que usted está explicando en el ámbito internacional, es indudable que los trabajadores en general no lo van a comprender. Si usted no le da unas razones más criollas y con palabras en que todos las entendamos, los compañeros en este caso pueden pasar por sobre los dirigentes que están en la Central Única de Trabajadores. Yo puedo responder también a eso. O sea, también hay respuestas, si pudiéramos decir, más criollas, más chilenas. Porque hoy día, ustedes saben, compañeros, de que nosotros, la clase obrera, a través de este gobierno hemos ganado una parte del poder, pero no hemos ganado todo el poder. La reacción busca de que las fuerzas del orden, ya sean carabineros o militares, se enfrenten a los trabajadores a través de esa lucha que plantea el compañero y no obedecen a la dirección central aquí. Se toman justicia por sus manos y se enfrentan a los carabineros, se enfrentan a los milicos. Y después entonces se acusa al gobierno de que aquí hay indisciplina, de que no hay autoridad, y estamos a un paso de que se acuse constitucionalmente al presidente de la República, porque eso es lo que quieren. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo, desde la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañero, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general y presentarnos los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañero, cuál es el plan que tiene de lucha? ¿Cuál es el plan para que nosotros también al organizarnos nos presentemos frente a ellos y pidamos, compañero, si es necesario, como presentan lo de la derecha, que lleguemos a un plebiscito? Nosotros comenzamos el plebiscito, compañeros, por las poblaciones hasta el nivel más alto. Y le aseguro que ganamos de aquí a Huancagua, pues, compañeros, y pasamos de largo, pues, compañeros. Porque tenemos organización dentro de los campamentos, dentro de los cordones industriales, dentro de los sindicatos. Y la CUT, compañeros, está apernando igual todavía, pidiéndonos a nosotros que tengamos calma y que esto no se puede hacer, porque esto pertenece a la Reina Isabel, el otro pertenece a Suiza, y así, y en fin, compañeros, siguen inventando cosas. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros, ya nos estamos cansando, porque esto es tramitación. Y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia defensa, de nuestro propio sindicato, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUP, sigue aún la burocracia, pues, compañero. ¿Hasta cuándo? Yo quiero consultarle a usted, compañero. ¿No tiene usted confianza en el poder popular, compañero? ¿No tiene confianza la CUP en los obreros que hemos ido al frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende a gritar y apoyarnos en todo sentido? ¿No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar? ¿No tiene confianza, compañero, los diputados apernados que están arriba y que no quieren hacer nada, compañero? ¿No tienen confianza los senadores, compañero, que en vez de alegar una causa que nosotros, los obreros, lo hemos puesto para que aleguen, para que luchen por nosotros, cuando se levantan los señores de la derecha, lo único que hacen es levantarse el asiento y mandarse a cambiar, pues, compañero? Ya está bueno de todas estas cosas. Por algo nos hemos organizado y por algo nos estamos reuniendo en esta noche aquí, pues, compañero, para pedir que si las cosas están en la área social, bueno, tratemos de hacerlas llegar, pues. Las que no sirven, pues, compañeros, dejémoselas a eso, a los derechistas, pues, compañeros. Dejémoselas a los momios. Si no, el gobierno no se puede hacer cargo de esos cachos, que se hagan cargo ellos de esos cachos y nosotros sigamos, pues, compañeros, luchando.
Vaya usted por compañeros a ir a La Vega. ¿Cómo están todas las cosas en el mercado negro? Los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, por compañero? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro. ¿Acaso ustedes no saben la composición de clase que existe hoy día en las Fuerzas Armadas, compañeros? ¿No saben ustedes que la mayoría de la oficialidad están por el golpe? Porque aquí, compañeros, aquí el poder no solamente se logra con la buena organización. Está la buena organización, pero también tenemos que tener algún peso que contrapese el real poder que tiene la reacción en este momento. Y por eso que estamos hablando en la central única de los comités de protección. ¿Y qué es lo que son los comités de protección? Comités de protección de las industrias, de la producción, y también comités de protección para la guerra, pues, compañeros. Son cuestiones que no se pueden hablar así y de entrar a dar detalles, porque no podemos caer en esos errores. Pero aquí tenemos que prepararnos los trabajadores para entrar al combate en todos los terrenos. Y en esa parada, en esa pelea está hoy día la CUT. Que hayan deficiencias, yo las acepto, compañero. Pero el problema surge cuando quieren existir organizaciones con cierta dirección paralela al organismo de los trabajadores. Y es por allí donde va mal la cosa. Y por eso, compañero, es que yo reconozco de que aquí hay muchos compañeros que plantean cuestiones no malintencionadas, pero que son cosas que hay que discutirlas más profundamente, compañero. No se puede gratuitamente catalogar a tal o cual organización, a tal o cual dirigente, de tal o cual defecto. Porque yo creo que las organizaciones las integramos todos. Y todos tenemos algún grado de responsabilidad. Y ustedes tienen su organización, pues, compañero, para plantear este tipo de problemas. Y estamos de acuerdo de que aquí hay que buscar las salidas correspondientes a los problemas que hoy día están planteados. Pero no nos olvidemos, compañeros, de que aquí hay un gobierno que está presidido por el compañero Allende y que tenemos que obedecer a esa dirección, que hay un organismo que son los trabajadores y que hay organismos que son los partidos de la clase que también entregan orientación, pues, compañeros. El día 19 de julio, la Escuela de Infantería allana una fábrica en el pueblo de San Bernardo. Sin excepción, todos los sectores de la izquierda reconocen la necesidad de preparar la defensa armada del gobierno. Pero la falta de dirección única impide la formulación de un plan conjunto. El 20 de julio, en vista de la creciente ola de violencia, la Iglesia Católica lanza públicamente un llamado en favor del entendimiento pacífico. Esta campaña, encabezada por el cardenal Silva Enríquez, culmina con la celebración en todo el país de misas por la paz. Por los representantes del pueblo que ejercen los poderes públicos del Estado, que sus competencias, acentuadas por la sabiduría y la prudencia que vienen de Dios, los haga estar siempre al servicio de la patria para auténtico bien de las comunidades. Roguemos al Señor. Por los ciudadanos de nuestra patria, para que en la diversidad de opiniones y preferencias, Dios ilumine nuestras conciencias, apacigüe las pasiones, domine los rencores partidistas, de modo que prevalezca el bien común de los chilenos, roguemos al Señor. El llamado a la pacificación que hace la Iglesia coloca a algunos jefes de la democracia cristiana en una posición difícil. Durante 20 días se han negado a aceptar el diálogo con Allende. Si ahora no deponen su actitud,
entrarán en contradicción con la posición pública de la Iglesia. Días después, Patricio Aylwin, más tarde presidente de Chile, y Osvaldo Holguín, jefes máximos de la democracia cristiana, llegan al Palacio de Gobierno para entrevistarse con el primer mandatario. Consciente de las discrepancias, pero convencido de su estrategia, Allende se muestra dispuesto a lograr un entendimiento mínimo que evite la ruptura constitucional. La posibilidad de un cierto acuerdo entre Allende y la cúpula demócrata cristiana causa una profunda inquietud entre los adversarios más irreconciliables del gobierno. El 27 de julio, a la 1:30 de la madrugada, la extrema derecha asesina al comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende. La violencia alcanza a un oficial directamente vinculado al presidente de la República, justo en el momento en que la democracia cristiana acepta dialogar con Allende. Hombre de confianza del presidente, Araya se había convertido en el principal enlace entre el gobierno y los oficiales constitucionalistas de la Marina. El mismo día 27, los restos del edecán se llevan al Palacio de la Moneda. Posteriormente se trasladan a Valparaíso para ser enterrados con honores militares. Durante 40 años, las Fuerzas Armadas chilenas no han necesitado intervenir para asegurar la continuidad del sistema. Sin embargo, a mediados de 1973, cuando el régimen corre peligro de ser sobrepasado por el proceso revolucionario, la mayoría de los oficiales parece dispuesta a intervenir. Meses más tarde, en su exilio de Buenos Aires y antes de ser asesinado, el general Carlos Prats declara que una de las razones para eliminar al comandante Araya era impedir que Allende se informara de lo que estaba ocurriendo en los círculos militares de Valparaíso. Es aquí donde un sector de la oficialidad empieza a planificar el golpe de Estado con la asesoría del gobierno norteamericano. Thank you.
Raúl Montero, jefe de la Armada, defensor de la Constitución, la muerte de Arturo Araya significa la pérdida de uno de sus mejores oficiales constitucionalistas. Para Allende, este es uno de los peores momentos que debe afrontar durante su mandato. Para José Toribio Merino, más tarde miembro del gobierno militar, la muerte del edecán no altera sus planes. Fue la trayectoria por las filas de la Armada del comandante y capitán de navío Arturo Araya Peters, su excelencia el presidente de la República, doctor Salvador Allende, ministros de Estado, los jefes de las Fuerzas Armadas. Los allanamientos en busca de armas se intensifican. El día 3 de agosto, los militares rodean una de las principales fábricas del cordón Cerrillos de Santiago. Estos operativos permiten a los oficiales reconocer el terreno y estudiar la reacción de los trabajadores. A su vez, acostumbran a la tropa a enfrentarse con la población civil y vigilan el comportamiento de sus propios soldados. Al otro día, la 5ª División del Ejército ocupa el barrio industrial de Punta Arenas. Hasta la fecha, los militares han realizado 27 allanamientos en todo el país sin encontrar armas. Por primera vez en un operativo se utilizan tanques. Durante esta semana, los empresarios del transporte declaran un paro por tiempo indefinido. Con esta huelga, la extrema derecha desea precipitar el caos económico y sabotear el diálogo del jefe de Estado con la Democracia Cristiana. Los empresarios concentran sus vehículos en determinados puntos estratégicos para dar la impresión de fuerza y mantener la cohesión interna. Según revelaciones posteriores del New York Times, los huelguistas son financiados con 5 millones de dólares que provienen de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Cada uno de los 35.000 empresarios recibe 4 dólares diarios al cambio del mercado negro. Mientras tanto, en los jardines del Congreso, tal como sucedió con la huelga del cobre, las mujeres de los camioneros recolectan dinero y víveres entre la población. El día 31 de julio, el gobierno decreta la reanudación legal de faenas y envía tractores para remolcar los vehículos paralizados hasta Santiago. Sin embargo, los empresarios se oponen por la fuerza y acusan al gobierno de atentar contra la propiedad privada. Estos hechos son filmados por el Canal 13 de televisión, que simpatiza con la huelga. Días más tarde, el Parlamento, en combinación con los periodistas de la oposición, transforman el incidente en un escándalo. El Congreso pide al Canal 13 que vuelva a emitir su versión filmada de los hechos como elemento de juicio para los señores parlamentarios. Avalando el reportaje, los parlamentarios consiguen retransmitir estas imágenes al público varias veces, presentándolas como un documento de carácter oficial. Esto pone de manifiesto el poder de la oposición en los medios informativos, así como la libertad de expresión que tolera el gobierno. El bloque opositor controla el Canal 13, primera sintonía de Santiago, así como el 75% de las radios y el 70% de la prensa escrita. En este caso, la incautación de los camiones sirve para alimentar una campaña de desprestigio gubernamental.
Mientras esto ocurre en el Parlamento, los contactos entre Allende y la Democracia Cristiana llegan a un punto muerto. La directiva de este partido plantea al jefe del Estado tres condiciones. Debe someterse a la autoridad del Congreso y renunciar así a las facultades presidenciales que otros mandatarios de Chile tuvieron. Debe retroceder en su política de nacionalizaciones. Y finalmente, debe incorporar en puestos claves de gobierno a militares que cuentan con la exclusiva confianza de la Democracia Cristiana. En respuesta, el presidente Allende se opone a esta capitulación. El mismo día, la Democracia Cristiana suspende el diálogo. Interrumpido el diálogo, toda la oposición se suma a la escalada antigubernamental. Durante julio y agosto, los grupos terroristas, entrenados por los servicios de inteligencia norteamericanos, realizan 250 atentados con dinamita y bombas incendiarias. Ante el creciente vacío de autoridad, Allende logra el apoyo de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y consigue que los militares acepten compartir responsabilidades frente a la situación. Un país no puede vivir sometido a la amenaza de desalmado. Las calles de Santiago fueron sembradas ayer por publicaciones como esta. Ahí habría que preguntarse quién las paga, dónde se imprimen, cuáles son las empresas que se prestan para que se atente contra la vida nacional, contra el gobierno, contra el país. Ocho medidas para arrocar al gobierno. Con esa impudicia se está actuando. Este gabinete tiene que terminar con el paro fascista de los transportistas, con la decisión del que manejará implacablemente la ley. Y sabiendo además que cuenta con la solidaridad de la inmensa mayoría de los chilenos, que quiere evitar por todos los medios la guerra civil en nuestra patria. El 9 de agosto quedan incorporados al gobierno los altos mandos militares. El general Prats, jefe natural de los oficiales leales, ocupa el Ministerio de Defensa. El mando del ejército recae interinamente en el general Pinochet, también considerado constitucionalista. Este nuevo gabinete es recibido con discrepancias por la mayoría de los políticos. La derecha lo rechaza. La Democracia Cristiana muestra división de opiniones. La izquierda duda. Solo dos días más tarde, los partidos comunista y socialista apoyan la decisión de Allende. Muchas gracias. Ha terminado el acto. El 11 de agosto se realiza la primera gestión del gabinete cívico-militar para requisar camiones. Sin embargo, las iniciativas de los altos mandos chocan con la mayoría de los oficiales que miran con simpatías el paro y se muestran hostiles para sancionar a los huelguistas. Esto pone en evidencia que una parte del aparato militar también está implicado en la ofensiva contra el gobierno. Según revelaciones posteriores de la prensa norteamericana, William Colby, exdirector de la CIA, nunca desmintió el apoyo de su cuerpo en la preparación y sostenimiento económico de la huelga al ser interrogado por la Cámara de Representantes en Washington en octubre de 1973. El 12 de agosto, el Partido Demócrata Cristiano declara oficialmente su apoyo a la huelga. En las fábricas, las materias primas comienzan a disminuir y en el campo escasean las semillas. En estas circunstancias, el gabinete cívico-militar ha fracasado. Pero la respuesta popular frente a la huelga continúa. El gobierno y sus partidarios movilizan brigadas para llevar los productos a los centros de distribución. Ante el cierre del comercio,
una parte de la población apoya las juntas de abastecimiento y fortalece los llamados almacenes populares. Cada almacén popular está formado por los vecinos de un sector que compra los alimentos directamente al Estado y los vende a precio de costo. En poco tiempo, la mitad de Santiago se beneficia con el abastecimiento directo. En algunos barrios, los cordones industriales envían piquetes de obreros para vigilar la distribución y abrir los comercios cerrados. En este momento y por primera vez, el poder popular se adelanta a la policía en el mantenimiento del orden público y el control de los comerciantes. Deja la bandada, retirarse los niños. Porque este no es un paro de obreros, este es un paro de empresarios de camiones. Yo no creo que haya un obrero ahí que tenga un camión que esté paralizado. Los que están paralizados, los que tienen flotas de camiones. Y esos son los que están manteniendo esta huelga inútil. Este paro es netamente político. Este es un paro netamente político de que están perjudicados nosotros los pobladores. Nosotros estamos pagando todas estas tremendas colitas aquí. Si la cuestión de los camiones se ponen a trabajar, se termina esta cuestión de cola. Pero los trabajadores conscientes salimos a la calle, salimos, luchamos y cumplimos nuestra misión como trabajadores, defendiendo toda la fuente de trabajo y seguimos produciendo y cargando mercaderías para allá y para acá a pulso, cosa que la población no le faltara ningún alimento. Eso se lo demostramos todos los trabajadores, al compañero presidente, a la autoridad de gobierno. Un sector de los transportistas que apoya al gobierno organiza convoyes para mantener la distribución de alimentos entre las provincias. La población también desarrolla un sistema de abastecimiento por familia denominado canasta popular. La actitud del gobierno, compañero, tiene que muñequear, porque si usted fuera gobierno tendría que hacer lo mismo, compañero. Porque el gobierno tiene que bailar en la cuerda floja muchas veces. Yo creo, compañero, no es culpa del gobierno. Para mí, como socialista marxista del año 32, a esta parte, compañero, porque yo estuve en la pelea en la República Socialista, junto a Mamadouche Grove, compañero, y a otro, después... que cayó en un error el compañero Grove. Cuando el pueblo le pedía las armas, compañero, y él siendo militar no las entregó, compañero. Claro que habría sido, compañero, una matanza incontrolada, por compañero, porque allí quizás que habría pasado, porque si ahora mismo, compañero, a nosotros nos falta mucho, digo yo, de tener un buen frente, que lo tenemos en todas las poblaciones. Tenemos organización antifascista, compañero, y comités de defensa, pero nos falta un poquitito de coordinación provincial y nacional, compañero, para actuar en un solo frente. Porque que no los vaya a pasar aquí si viene el enfrentamiento como pasó en España, compañero, que por la división de algunos partidos, compañero, y los anarcosindicalistas por un lado, los socialistas por otro, y se montó el fascismo de Franco, compañero, en el poder. Mientras tanto, en Valparaíso, un grupo de la marinería detecta la conspiración naval e informa a varios jefes de la izquierda. Esta acción es descubierta por los altos mandos y los marinos son acusados de amotinamiento, encarcelados y sometidos a tortura. Mediante un acuerdo en la Cámara de Diputados, la oposición rompe definitivamente el 22 de agosto con el régimen constitucional. Este acuerdo, sin fuerza legal, señala que el gobierno estaría quebrantando la Constitución y representa un abierto llamado a la intervención militar. Aprobada por mayoría simple, esta declaración justifica la rebelión castrense y concede legitimidad al golpe de Estado. A partir de ese momento, los hechos se precipitan. Un grupo de mujeres se congrega frente a la casa del comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, jefe natural de los oficiales que respetan el sistema democrático.
La manifestación, donde participan las esposas de 6 generales, es para señalar a Carlos Prats de que ya no tiene el apoyo de la cúpula militar. Al otro día, la Junta de Generales le niega su respaldo y Carlos Prats resuelve presentar la renuncia. También renuncian los generales Pickering y Sepúlveda, los principales mandos leales. Augusto Pinochet, que aparece como un militar profesional y respetuoso de la Constitución, se convierte en el nuevo comandante en jefe. Mientras la conspiración avanza, la oposición civil inicia la última ofensiva. El 14 de agosto, en la Universidad Católica, las mujeres del movimiento Poder Femenino se reúnen para apoyar la huelga del transporte. Es por eso que esta lucha de los transportistas, que ya se libró en octubre, esta vez tiene que ser una batalla hasta las últimas consecuencias. Así lo hemos entendido todos los que estamos apoyando a los transportistas en su justa lucha. Días más tarde, los adversarios del gobierno piden la renuncia del propio jefe de Estado. Casi 3 años de guerra económica han permitido a la Casa Blanca y la oposición interna ganar un importante sector de la clase media. Es aquí donde los oficiales rebeldes encuentran la base de apoyo social para la continuación de sus planes. El 4 de septiembre se cumple el tercer aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. A pesar de la crisis, los simpatizantes del gobierno realizan una de las concentraciones más grandes de la historia política del país. De las 5 de la tarde, más de 800.000 personas desfilan ante el presidente de la República. 3 días después, Salvador Allende informa a sus colaboradores que desea convocar un plebiscito para resolver por la vía democrática la continuidad del gobierno. La fecha marcada para dar a conocer públicamente este plebiscito es el día 11 de septiembre. Mientras tanto, el desfile continúa. Yeah.
Frente a este pueblo movilizado, pero sin armas, va a entrar en acción el último recurso de la oposición interna y del Departamento de Estado norteamericano. Me paro el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, cuatro destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para participar en la Operación Unitas y mantienen contacto permanente con los golpistas. A las 7:30, el presidente Allende ha llegado al Palacio de la Moneda para impartir las primeras instrucciones. La situación es crítica al no existir un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales constitucionalistas han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, algunos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia del jefe de Estado y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente constitucional se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! De algunas horas de resistencia, los militares envían a Salvador Allende un ultimátum. Si no se rinde, la aviación iniciará el bombardeo. Ante estos hechos, el primer mandatario deja en libertad de acción a la guardia del palacio, quienes hacen abandono del edificio. Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. Al mismo tiempo, se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría
de la Contraloría, las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Eso es todo. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, vienen aquellos que por mandato mantener su vigencia, asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. A partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir el movimiento popular, con la complacencia del gobierno norteamericano. La primera resistencia armada ofrecida por algunos cordones industriales, poblaciones, minas y centros agrícolas es aplastada rápidamente en lucha desigual. Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del mismo día 11 de septiembre, las fuerzas democráticas comienzan a reorganizarse poco a poco en la clandestinidad y adoptan numerosas formas de resistencia. La batalla de Chile no ha terminado. Por favor, le estoy diciendo a la puerta.